Amigos, hoy quiero darles la bienvenida a Japón. Hola amigos, bienvenidos a Dos Viajando por México. Cuento que de la central Tapo, ustedes van a irse por la línea 1. Perdonen, pero es que miren, tengo algo de todo. Por la línea 1 y van a dirigirse a Observatorio, se bajan en Pino Suárez y a ver. Se bajan en Pino Suárez para hacer el cambio y de ahí dirigirse a Tasqueña. Ay, perdón, pero vengo a quitar. Y de ahí se van a dirigir a General Anaya, donde... Amigos, bienvenidos al Parque Masayoshi Ohiro. Espero haber pronunciado bien. Amigos, sí me encuentro en el parque japonés, pero, oh, gran dilema, había leído que era un poco inseguro, pero no realmente está dentro de un infonavit o de una manzana muy segura, pero lo que también había leído, que lo utilizan mucho para fotos, para quinceañeras, novias, etc. Y pues yo me imaginaba que solo en fin de semana, y gran sorpresa, es inicio de semana y ahorita les muestro que no puedo tomarme ni una selfie. Fue realizado como dijeran o dijéramos los mexicanos fumando la pipa de la paz entre Japón y México. Realmente está muy bonito. No recuerdo el nombre de, bueno, les voy a dejar acá la imagen de esto que construyeron aquí, pero por un incendio ya no existe. Entonces este es un parque muy pequeñito, pero realmente si quieren tomar alguna selfie muy bonita o alguna foto muy bonita en estos, no sé cómo se llama esto que está acá, los puentecitos, bueno, todo japonés, necesitan como que decirles, dame chance de tomar una foto y continúa. Hay demasiadas, es entre semana y hay demasiadas quinceañeras. Y yo pensé que esto solo iba a ocurrir en fines de semana, pero no. Y pues es pequeño, está en medio de una manzana muy, muy segura. Y pues esto fue Japón en la Ciudad de México. El Parque Masayoshi Ohiro o Parque de la Pagoda se ubica en la colonia Country Club, a la altura de la estación Metro General Anaya, en la delegación de Coyoacán. La inauguró Javier Rojo Gómez el 14 de febrero de 1942. En los años 70, un incendio provocó la pérdida de la famosa pagoda y en 2014 remodelaron este bello parque con la presencia de Tomonori Ohiro, hija de Masayoshi Ohiro, que falleció en 1980. Y espero les haya gustado nuestra visita a Japón. Obvio, aquí en la Ciudad de México. Este fue el Parque Buen punto, me cuesta pronunciarlo. Ohiro, eso sí no me cuesta. Pero aquí se los dejo. Nos vemos en la próxima aventura y recuerden sonreír todos los días. Que tengan un excelente día. Adiós. Amigos, y antes de que se me olvide, hay muchas cosas en internet que no debemos de creer. Porque, por ejemplo, yo vi y me estaba dando mucho miedo venir a este parque porque vi como 4 videos diferentes y todos decían que era muy malo, muy feo, muy todo, ¿no? Bueno, mi experiencia, mi veredicto final es que está pequeñito, no es la gran cosa,
solo porque tiene algunas estructuras japonesas. Y pues está invadido el parque de quinceañeras. Y pues realmente eso es un poquito molesto porque no podemos tomarnos una foto muy agradable. Pero pues en sí decían que era inseguro. Eso realmente no. Porque si se pueden dar cuenta, es una manzana enorme y el parque está justo en medio. En estas calles hay policías que andan rondando, entonces el parque sí se siente como un ambiente muy bonito y pues así me gustó. Y bueno, yo creo que todo este mes de diciembre y parte de enero voy a estar subiendo videitos sobre México, porque temporalmente estoy viviendo aquí, entonces pues quiero conocer y compartirles todo lo que yo encuentre aquí maravilloso de México. Y pues como ahorita realmente mi estancia, tengo el mejor guía y pues no estoy sola, entonces pues eso es una ventaja para no viajar y arriesgarse, pero pues me gusta. Y bueno, mi guía no puede salir por derechos de autor. Así lo dejamos. Que tengan un excelente día. Adiós, amigos aventureros.